El servicio de transporte eh, urbano de la ciudad de, de Linares. Eh, nos llega a través de nuestro representante eh, sindical unas bueno, consideraciones en relación a, a la antigüedad de, de los elementos móviles, del parque móvil de, de los autobuses y de otro elemento del de, eh, servicio que tendrían que haber tenido una renovación, como así lo, lo marca el pliego de, de condiciones administrativas que en su día se firmó entre el Ayuntamiento y la empresa Ruiz, la concesionaria. ¿no? Estas consideraciones el delegado ya la había eh, negociado, la había eh, hablado con eh, la gerencia de, de la empresa. Y, evidentemente, le, le, le confirman los extremos que yo les voy a trasladar. Eh, UGT constata que eh, la vida útil de los elementos de los autobuses está ya superada con creces, puesto que eh, tenían… Uh, la fecha de, de incorporación fue en el 2006 y tenían 12 años de eh, periodo útil, con lo cual, desde el 2018… Están, eh, están fuera de como digo de la, la, de la vida útil pero también hay una serie de, de elementos inherentes al servicio que también eh, han sobrepasado esa, ese, ese periodo de eh, amortización técnica de inversiones que se llaman ¿no? bueno, como por ejemplo los sistemas de pago las instalaciones maquilla maquinaria utillaje, eh, la furgoneta taller, la oficina, los equipos informáticos, los sustitutos de gasoil, los sistemas de comunicación, evidentemente eh, todos aquellos elementos que, eh, según el artículo 41 del pliego de, 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 el pliego de, con, de concesión administrativa, se tenían que haber eh, renovado y que al día de hoy no se han hecho. Esto nos comenta nuestro representante sindical, está eh, suponiendo. Una merma de la calidad del servicio que se presta a, al ciudadano y una merma en las condiciones eh, laborales de los trabajadores y trabajadoras que tienen que eh, bueno, prestar su eh, tiempo de, de trabajo en la, eh, en la empresa. De los nueve vehículos adquiridos en el 2006, que ya están. Eh, sobrepasados, hay que sumarle otros, que se, otros dos que se adquirieron en el 2000 nueve y cuya vida útil finalizó el pasado mes de marzo de 2021. Así que todos los autobuses que están circulando ahora mismo por la ciudad de Linares han caducado, eh, como digo, eh, la vida útil que el pliego de condiciones económicas marcaba. Todos estos equipamientos son eh, necesarios para el buen funcionamiento del, de, del servicio. Como digo, eh, ya están llegando a unos, a unos límites en los cuales eh, muchos de los elementos eh, de, los, de los autobuses pues, están descatalogados, eh, las averías son cada vez más, eh, más reticentes. Le, los, los suministros y los recambios, cada vez es más complicado acceder eh, a ellos, puesto que, como digo, algunos ya han pasado el, el, el tiempo de, de, de vigencia, por lo tanto, hay unos sobrecostes de mantenimiento y de reparación que eh, está eh, asumiendo eh, las empresa, según le traslada a nuestro representante sindical, y que ya no pueden eh, seguir, eh, porque ya eh, el, el coste del mantenimiento es mayor que el haber ido a una renovación de, de, de la flota y una renovación de los, de los equipos, ¿no? Esta circunstancia, nosotros le hemos dicho, bueno, la empresa y usted, que ha planteado? Bueno, pues, todo este tipo de circunstancias se le han ido, eh, eh, bueno, poniendo por escrito a, a, al ayuntamiento eh, y el ayuntamiento, en muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos, no ha dado eh, contestación eh, a la misma. También la calidad del servicio de los usuarios se va mermando día a día eh, son eh, muy frecuentes las averías de los aire acondicionados en, en verano y eh, son frecuentes también y cada vez más a menudo pues eh, avería en el propio recorrido que se trasladan a retraso e eh, incluso a no llegar a, a la parada y que los viajeros se queden esperando el autobús porque este eh, se ha tenido que retirar a talleres por una avería sobrevenida. También eh, los ciudadanos y ciudadanas de Linares están soportando unos vehículos que si se hubiesen renovado con otras tecnologías más eh, adaptadas, más sostenibles, estarían eh, no soportando unos niveles de contaminación que estos vehículos ya con tanta antigüedad, pues como digo, están, eh, están emitiendo a, a la atmósfera. La empresa propone el cambio a sistemas eh, combinados, sistemas híbridos e incluso algún, eh, algún eléctrico con emisiones eh, cero. Esto, como digo, repercutiría en la calidad de, del aire de la, de la ciudad de Linares y, lógicamente, en eh, su eh, vecino eh, y, y vecina. Como digo, eh, el ayuntamiento no termina por eh, decidirse a convocar a la empresa para eh, una eh, renovación de todos estos elementos que, según el pliego, están ya eh, cumplidos en su, eh, en su vigencia y, por tanto, eh, la UGT, que eh, pretende o qué plantea? Nosotros planteamos una reunión, o le vamos a plantear una reunión al ayuntamiento para que nos traslade cuál es su planning, cuál es su eh, proyecto. Eh, de cara a la mejora del el, el servicio del transporte urbano, en, eh, en concreto en cuanto a lo que ven, venimos denunciando, a la renovación de los elementos cuya vida útil ya está más que eh, superada, que nos diga eh, qué eh, proyecto tiene de cara a la mejora. Eh, también eh, pretendemos trasladarle eh, a los consumidores, en este caso, pediremos pues, también una reunión con eh, FACUA para eh, que sepa también de eh, las condiciones en las que se está prestando el servicio a los eh, usuarios y, y consumidores del mismo, ¿no? que no dejan de ser otros que los ciudadanos y ciudadanas de, de Linares. Y evidentemente, eh, ante la situación por la que está pasando o la que a, a medio plazo parece que, que va a pasar el, el, el Ayuntamiento de Linares, intentaríamos ponernos en contacto con los grupos de la oposición para que también, como digo, sean conocedores de, eh, de eh, los pormenores por los que, como digo, nuestra representación sindical en la empresa ha, eh, no ha denunciado y nosotros trasladamos a la opinión pública, el, como digo, el deterioro que ya tiene, pero que a corto plazo, si esto no eh, se aborda, va a tener el, el transporte de, eh, urbano de, de Linares. No queremos eh, llamar a ninguna. Solamente planteamos eh, unas reuniones que nos traslade, pues bueno, si esto eh, se tiene ya en cartera por parte del equipo eh, de gobierno, si se pretende abordar eh, a corto, porque tiene que ser a corto plazo, eh, los problemas que nosotros venimos hoy a denunciar eh, públicamente aquí y qué plazo. Qué eh, material se está pensando en incorporar a la ciudad de, de, de Linares y la propuesta eh, que nosotros eh, tenemos es que sea un material, eh, lógicamente, eh, sostenible, con eh, bajas eh, eh, emisiones y que, eh, según nos traslada eh, nuestro. Eh, representante sindical, que el mantenimiento, lógicamente, eh, se reduzca en cuanto a la carga que ahora mismo económica que ahora mismo soporta eh, la empresa eh, en algunos en algunos casos, como digo, eh, con un coste que si fuese nuevo ya no tendría que estar eh, asumiendo. Esto es en, en líneas generales eh, lo que eh, queríamos trasladarle y lo que eh, vamos a intentar que eh, con estos colectivos. Incluso con las asociaciones de vecinos, si, si alguna eh, quisiera también eh, que le explicáramos eh, de forma pormenorizada eh, este tipo de cuestión, en la que eh, queremos eh, trasladarle hoy a la opinión pública a través de, de ustedes. La ¿no? renovación de, de, de flota Hay que, eh, se tiene que juntar la empresa concesionaria y el ayuntamiento para que éste autorice. Eh, la renovación del material y que empiece a computar los plazos de, de amortización. Eh, si la empresa terminase, que su concesión termina. Eh, el 30 de junio de 2025 y saliese al concurso y, y otra empresa digamos fuese la adjudicataria pues se tenía que hacer cargo de los periodos que quedan por amortizar del material que renueva el ayuntamiento pero lógicamente eh, la empresa no puede dar el paso de renovación de flotas sin el plazo y sin la autorización lógicamente del quien tiene eh, la potestad de la concesión administrativa que es el, el ayuntamiento no Porque ya les digo ni uno y ese sería el titular. Ni uno de los autobuses que está circulando por eh, Linares tiene vida útil ya, según el pliego de condición actual. Algunos días. Bueno, pues porque esto ha llegado a una situación límite, porque nosotros, eh, nuestro representante eh, sindical, en este momento es donde, donde nos los traslada. Eh, pues evidentemente, nosotros nos ponemos en contacto y, y vemos que efectivamente eh, todos los elementos. Pero es que la, la furgoneta taller es que, lleva, que tenía una vida útil de, 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 de cinco años que eh, se puso en, en servicio en el, en el 2006, pues imaginaros, desde el 2011 está, está ya. Amortizada y es un elemento muy importante donde se presta una jornada laboral por unos trabajadores que ya la, eh, las condiciones no son las idóneas para, para digamos, realizar sus eh, su, su funciones la, laborales. ¿no? Esto está afectando a los trabajadores y trabajadoras por una parte y a la ciudadanía eh, en general por otra. ¿no? Por, eh, en uno, a la hora de prestar su eh, servicio, eh, y el otro pa, 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 por la calidad de, de, del, del mismo. ¿no? Hombre, eh, en su momento la, el, el total de la inversión fueron de más de 2 millones de euros, pues imagino que esto habrá subido de bastante de forma exponencial, pero no, 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 no tenemos calculado cuál sería el coste de la... No, no hemos entrado entiéndeme yo como organización sindical a mí me, me, de esto me interesan los aspectos sociolaborales los aspectos eh, económicos de, de, de tal eh, tendrá que ser una cuestión entre empresa y, y, y el ayuntamiento que es el, el como digo el, el responsable del, eh, del servicio ¿no? pero bueno eh, esto es son dos aspectos el, 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 los sociolaborales, ¿no? Y el, el, el del servicio de, de la a, a la ciudadanía. Si usted está interesados, lógicamente a través de la empresa tendrán otros datos que dar y a través del ayuntamiento supongo que este, este dato que usted pregunta pues, ...podría ser más, más viable el tener, el tener una, un acercamiento más veraz que el que yo pueda darle ahora mismo. ¿no? También hay un problema con la, con la, eh, con la nave. La construcción, que es el único elemento que estaría todavía eh, en vida útil, porque tiene un 20 años de, de, de vida útil, pero que eh, está incumpliendo eh, alguna normativa eh, ya relativa, por ejemplo, a, a contraincendios, ¿no? Y está, pues bueno, a eh, la albur de que algún día se presente una inspección de industria y le, les pueda sancionar, porque no está cumpliendo con con los requisitos eh, o incluso el precinto de la misma, ¿no?